Hola amigas, les saluda su amiga Milú Vértiz. Para hacer más corto este video, decidí no grabar el pegado de suelas. Si tienes duda de cómo hacer el paso a paso a detalle, dale clic al recuadro que aparece en este momento para que te enlace al video. Y en el minuto 19 te indico cómo hacerlo. ¿Qué te parece si iniciamos? Para iniciar, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5. Cierro, formo un círculo, 1, 2, 3 cadenas, cargo, meto, saco, 1, 2 y ahora los dos juntos. 1, 2, 3 cadenas, cargo, meto y saco, 1, 2, lo dejo así. Ahora vuelvo a meter 1, 2 y saco los dos juntos. 1, 2, 3 cadenas, cargo, meto 1, 2, así lo voy a dejar, voy a volver a cargar, meto otra vez, hago 1, 2 y aquí los saco juntos. Así voy a formar 6. 6 petalitos como este. En la segunda vuelta voy a entrar aquí, saco mi hilo, subo 3 cadenas, hago otra vareta, una más, ya tengo 3 cadenas de separación y voy a hacer aquí otras 3. Una, dos, tres. Queda un abanico. Ahora me voy al siguiente espacio y hago lo mismo. Una, dos, tres cadenas de separación, una, dos, tres. Así voy a continuar. Tercera vuelta, iniciamos con 3 cadenas y hacemos 9 puntos altos o varetas. Vamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos 10 con las 3 cadenas de inicio. Pasamos al siguiente espacio y hacemos 10 puntos altos o varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Así vamos a continuar haciendo 10 puntos altos en cada espacio. Ya tenemos la florecita terminada. Ahora vamos a hacer una cadena y en el siguiente espacio hacemos medio punto y vamos a ir haciendo toda la vuelta
o medios puntos. Así hasta terminar. Aquí ya está terminada la vuelta de medios puntos y al finalizar debemos tener 60 medios puntos. Cortamos hilo, amarramos y quemamos. El siguiente paso es dividir nuestra flor. Aquí tenemos 10 medios puntos. Vamos a poner aquí un marcador. Y aquí otro. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí ya está el otro marcador, entonces aquí vamos a contar 13 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a poner acá en el 14 un marcador, aquí ya no vamos a tejer. Vamos a utilizar estos 13. Igual aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el 14 vamos a poner un marcador. Vamos a hacer 13 medios puntos. En este caso lo voy a hacer con un hilo matizado del número 9. Ya tengo la primera vuelta de 13 medios puntos, volteo el tejido, subo con una cadena y vuelvo a tejer esos mismos 13 medios puntos. Así voy a continuar durante 21 vueltas. Esta capellada ya tiene aquí las dos tiras con 21 vueltas. Ahora voy a hacer la parte del frente. Meto aquí mi hilo. Empiezo con una cadena y saco medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quito los marcadores. Doy la vuelta. Entro al primer espacio, saco y los dejo juntos. Ahora aquí, medio punto, otro. Y el último aquí. Volteo, entro al siguiente espacio, los dejo juntos, ahí ya estoy disminuyendo. Sigo aquí con medio punto. Otra vez, uno más. Y el último. Aquí. Volteo, entro aquí, los dejo juntos,
aquí vamos dos. Tres, cuatro, aquí tengo cinco, volteo, entro aquí, los tejo juntos, uno, dos, aquí voy a hacer tres, cuatro. Volteo, entro aquí, los tejo juntos, uno, dos, tres, volteo, ahora saco uno, y saco otro aquí, y estos tres los saco juntos. Así va a quedar en piquito. Corto y quemo el hilo. Por último vamos a hacer una vuelta de medios puntos alrededor y al llegar aquí les digo cómo hacer la tira que va aquí. Esta parte va así, aquí vamos a perforar, acá vamos a pegar las piezas. Hay que medir y en caso de que su pie sea más ancho, tenemos que aumentar las tiras aquí. Al llegar aquí a la esquina, hacemos dos medios puntos. Y aquí en la lateral igual, dos medios puntos en cada espacio. Así continuamos hasta llegar aquí. Ya aquí es un medio punto en cada espacio, aquí dos en cada espacio, uno, dos en cada espacio, un medio punto en cada espacio. Ya estamos aquí en el piquito, hago 20 cadenas, 1, 2, 3, 5, ya tengo las 20 cadenas, me regreso a la tercera, aquí hago un medio punto. Y así continúo hasta llegar aquí. Termino aquí con medios puntos hasta finalizar la pieza. Aquí está terminada la pieza. Cortamos. Y quemamos. Así debe de quedar. Para el pegado de las suelas y plantillas se aplica pegamento Simón, se deja secar. Yo en este caso pegué esta cuña que es como un taconcito, ya la dejé secar. Aquí también ya puse la capellada. Aquí recuerden que son 3 centímetros y hacia acá son 4 centímetros. Aquí se perfora y se mete la capellada con 2 centímetros de tubito de plástico. Se ajusta aquí con alfileres. Se pega primero con un pegamento que se llama Bosch. Se deja secar y por último se aplica aquí el pegamento Simón. Voy a activar con calor con una secadora y voy a proceder al pegado. Ya activé con calor unos minutos con la secadora de cabello. Ahora aquí empiezo por la punta y voy a unir.
finalmente golpeo aquí con un martillo para que se quede bien pegado. Y este lo vamos a dejar 24 horas antes de usarlo.